Gracias, Joel y Alex. Un gusto estar con ustedes. La población en Washington está muy pendiente de las noticias que ofrece, como me imagino el resto de la población estadounidense, la Casa Blanca. Pendientes de las noticias y de las medidas que adopta la administración. En las calles de Washington, si bien es cierto que se nota menos presencia de gente de lo que es un día habitual, de lo que es un día laborable, sí me llama la atención que la gente sí está en las calles, al lado de mi casa, por poner solo un ejemplo y una percepción personal que me gustaría compartir, hay un parque y hay unas canchas de básquet en las que constantemente hay gente jugando, gente adolescentes, jóvenes, que están practicando el deporte sin ningún tipo de distancia social. También hay gente en el parque disfrutando del clima, que empieza a ser un clima más benigno en esta época del año, sobre todo después del invierno, que suele ser más duro en esta latitud, lo cual poderosamente me llama la atención, porque si bien hay recomendaciones de estar en casa, de prevenirse, la gente sigue saliendo a la calle. Y en los supermercados hay gente, y los pasillos de los supermercados no permiten dos personas con la distancia prudencial. Quiero decir con esto que sí la gente está haciendo teletrabajo, sí la gente está en sus casas, pero al mismo tiempo hay comportamientos en las calles que no cumplen esas normas, lo cual genera un interrogante sobre hasta qué punto las medidas sugeridas por la administración no son una mera sugerencia y la gente todavía no es lo suficientemente consciente de la gravedad del momento en el que pasamos. Joel y Alex. Entonces, en este momento no hay sanciones para la gente que ha decidido, digamos, pues salir a las calles en lugar de resguardarse en sus hogares. No, no hay sanciones porque no hay una obligación. No se ha dictado cuarentena, no se ha pedido a los ciudadanos que se queden en sus casas de manera obligatoria o de lo contrario serán sancionados porque así lo dicta la norma. Lo que sí hay es una lista de recomendaciones de comportamiento, de higiene pública, de lavarse las manos, de evitar el contacto con superficies, de evitar o tener medidas de higiene en supermercados a la hora de agarrar un carrito de la compra, por ejemplo, de mantener las distancias, de evitar el transporte público porque es un lugar que puede ser foco y caldo de cultivo para el coronavirus. En ese sentido, las normas sí son sugeridas, pero los ciudadanos, pues, dicen es el país de la libertad. Y en ese sentido, los gobiernos todavía, o al menos el federal y el local, no han impuesto esas normas de restricción de movilidad. Sí hay imposición de normas, por ejemplo, de cierre de restaurantes y de locales de ocio. Esa sí está en vigor. Sí, Gustavo. Una última pregunta porque se nos está acabando el tiempo. Se ha hablado mucho de esta discusión del cierre de fronteras entre Canadá y Estados Unidos. ¿Qué se prevé respecto a la frontera que divide Estados Unidos y México? Porque entenderás que es de una máxima importancia para el territorio mexicano y los mexicanos, evidentemente, qué es lo que puede suceder con este cierre potencial de la frontera terrestre entre ambos países. Pues esa ha sido una de las incógnitas que ha planeado hoy sobre la rueda de prensa que han ofrecido los responsables de la administración y particularmente el presidente Trump. No han dado pistas. He visto analistas que decían que el cierre de Canadá era el primer paso que le permitiría luego a Donald Trump poder hacer lo propio con la frontera sur, con la frontera con México, sin ser acusado de racista o de despreciar a México por debajo de Canadá. En cualquier caso, sí es cierto que se toma la medida con Canadá y que podría llegar en algún momento esa recomendación. También hay que decir que el cierre es un cierre para pasos de personas no necesarios. Quiero decir, el paso de mercancías se mantiene, lo cual es fundamental y vital para las economías de los dos países y también, pues, como lógicamente se pueden imaginar los que nos escuchan, esto es un área de tratado de libre comercio. Sería muy difícil poder cerrar esa frontera, aunque no imposible. Te agradezco esta información, Gustavo Alegret, director periodístico de NTN 24. Gracias por estar con nosotros en Mega Noticias TVC. Un gusto. Un abrazo para ti. Vamos a hacer una pausa.